Don Víctor, tengo una consulta. Imagínese que cuando yo iba para Melgar, sentí el freno muy largo. Sentí mucho miedo al saber que el carro no me frenó de manera instantánea. ¿Esto por qué se debe? Cuando tú frenas, tú debes sentir que el pedal, pues, tiene una firmeza y una altura determinada. Si sientes que al frenar el pedal como que coge un poquito más o tienes que como que bombearlo, eso puede ser porque tienes aire en el líquido, en el sistema hay aire. ¿Cómo se mete el aire en el sistema? Puede ser o porque el líquido está degradado y en un momento dado hirvió, el líquido pasó de su estado líquido a su estado gaseoso, se convirtió en una burbuja de aire. O puede ser que una intervención el técnico haya hecho una mala manipulación y haya permitido que entre aire. En los dos casos es perjudicial porque el recorrido del pedal, tú vas a una velocidad determinada y frenas y el carro no te para. Entonces es necesario sacar ese aire que está en el sistema con una operación de purga que más adelante pues explicaremos cómo se purga o si no cambiando el líquido.